Bueno, agradecido a los compañeros de Zamora Televisión por esta oportunidad que se nos brinda de enviar un saludo solidario y revolucionario al pueblo de Zamora, este pueblo aguerrido que históricamente desde acá ha librado grandes batallas por la independencia de Venezuela, ha librado grandes batallas contra la oligarquía que por años ancestrales han atacado a lo que es el pueblo venezolano. Hoy nos encontramos en una nueva etapa de la historia de Venezuela, una nueva etapa en donde el planteamiento revolucionario del compañero Hugo Chávez, retomando las banderas de la revolución bolivariana, retomando las banderas de la revolución zamorana, nos ha impulsado hacia la construcción de una nueva sociedad en Venezuela de hombres y mujeres libres. Y en este sentido, acá el equipo que nos está acompañando, el Movimiento Tupamaro, hoy en representación de lo que sería la candidatura por el Circuito 4 a través de Hipólito Abreu, estamos diciéndole al pueblo zamorano que cuente con este equipo que está acá presente para que las grandes luchas históricas que se han librado en este territorio se consoliden hacia una verdadera sociedad de hombres y mujeres libres, hacia una verdadera revolución socialista. El llamado es a la unidad revolucionaria, el llamado es a la conformación de una gran maquinaria, más allá de lo electoral, una gran maquinaria, un gran ejército revolucionario que se convoque para defender a la patria en el escenario que se presente la lucha electoral, ideológico o cualquier otro escenario que se ponga. Ahí contarán con nosotros como vanguardia en la defensa integral de Venezuela y sobre todo en la defensa del legado del comandante Chávez, un legado histórico que no solamente es para los venezolanos, sino para el mundo entero. Camarada, usted en el discurso habló sobre un enfrentamiento entre dos visiones del mundo. Habló precisamente de la visión capitalista, de los burgueses, y habló sobre la visión socialista que representa el legado del comandante Hugo Chávez. Y que estamos ahorita en un enfrentamiento y que por el poder, para desde ese punto de vista. ¿Qué no puede decir bajo ese punto de vista de la situación que se encuentra ahorita en Venezuela? Dos visiones del mundo, dos formas de entender el mundo. La visión capitalista, que es individualista, que es sectaria, que es opresora, que es violenta, porque es justamente esa visión individualista capitalista la que hoy está a través del imperialismo desarrollando toda una ofensiva mundial en donde ha oprimido pueblos por la vía de la violencia. Bien sea a través de lo que ocurrió, observando lo que ocurrió en Libia, lo que está pasando en Siria. Y está la otra visión, la visión socialista, la visión de la paz, la visión donde queremos una humanización de las relaciones entre los seres, entre la especie que habitamos este planeta. Esas dos visiones están enfrentadas en este momento y Venezuela, como un punto importante de la nueva geometría del poder, de la nueva distribución del mundo, de la transformación del mundo unipolar hacia el mundo pluripolar, pluricéntrico y multipolar, nos lleva a colocarnos en el epicentro de un gran huracán de batalla en el cual los venezolanos tenemos que prepararnos con todas nuestras fuerzas, asumir sin lugar a duda la lucha por la cual nos encaminó el comandante Chávez, que es la revolución pacífica, pero siempre con la visión muy clara de que cualquier otro método de lucha tendríamos que implementarlo en defensa de nuestra patria, en defensa de nuestra soberanía. Y hoy el pueblo de Venezuela está mucho más consciente. Ya no somos el pueblo adormecido del año 1998, anterior a 1998, anterior a 1992, que gracias al comandante Chávez despertó. Despertó un 4 de febrero y que ahora más nunca vamos a dormir hasta tanto no logremos la consolidación de una patria totalmente independiente, una patria totalmente liberada de las cadenas del neocolonialismo, liberada de las cadenas del capitalismo y liberada sobre todo de esa burguesía parasitaria que tanto daño nos ha hecho desde la misma época de la colonización hasta nuestros tiempos.